Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. La quinta carrera benéfica de Bornos tendrá lugar este domingo 29 de diciembre. Este año el beneficio irá destinado a los mayores activos de Bornos y Coto de Bornos, ya que desde la Delegación de Deportes recalcan que son un colectivo importante y destacable dentro de la localidad. Bornos acogerá una edición más del campeonato de fútbol Bornos Cup. Con estas son 5 ediciones las que se lleva realizando este evento que atrae tanto a padres como a niños. Este año serán 16 clubes con 16 equipos los que participarán de esta actividad. La localidad bornicha también ha celebrado hoy su primer Steampunk Day, que ha reunido en Bornos a los amantes de la ciencia ficción victoriana en una jornada divulgativa que ha estado abierta a todos los públicos. El evento ha sido totalmente gratuito y ha contado con una amplia variedad de actividades. El Ayuntamiento de Bornos ya ha presentado su presupuesto para 2020 durante un pleno que ha tenido lugar hoy a las 5 de la tarde. El documento para el presupuesto de este próximo año 2020 ya ha sido presentado durante un pleno extraordinario que ha tenido lugar hoy a las 5 de la tarde. La concejala de Hacienda del Ayuntamiento ha comentado que el presupuesto sigue el mismo camino que en estos 4 años anteriores. Es un presupuesto austero, sencillo, donde prima el apoyo a las asociacionismo bornicho y prima las actividades que podamos realizar desde el Ayuntamiento. Por otra parte, la concejala ha resaltado que por ley este año no han podido hacer un presupuesto participativo. No hemos podido hacer esta acción, entonces la semana próxima vamos a llevar 2 acciones a cabo para informar a la ciudadanía de cómo hemos realizado este presupuesto y explicar en qué consiste el presupuesto del año 2020 y en qué consiste un presupuesto municipal. El presupuesto municipal es un documento de gran importancia por ser un instrumento de planificación, dado su carácter limitativo en relación con los gastos en él recogidos, que permite diseñar las condiciones y posibilidades de la acción municipal. Y volvemos nuevamente con la localidad de Bornos, que ha puesto en marcha una nueva campaña para ayudar al comercio local. Cada vez son más los ayuntamientos que realizan varias campañas anuales para mostrar su apoyo al comercio local. Uno de estos ayuntamientos ha sido el de Bornos, que ha puesto en marcha una serie de actividades para fomentar la compra en este tipo de establecimientos. La concejala de Comercio del Ayuntamiento ha comentado que una de esas actividades que han realizado desde la delegación ha sido la entrega de papeletas en los comercios de la localidad para entrar en un sorteo de un vale de 100 euros. Otras de las actividades será el reparto de bolsas ecológicas. La siguiente de las actividades será el reparto de unas bolsas multiuso, reutilizables y ecológicas entre los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos. Las bolsas pretenden lograr un triple objetivo. En primer lugar, fomentar las compras navideñas en los establecimientos locales, contribuir a mejorar el medio ambiente. Y también lleva un mensaje contra la lucha contra la violencia de género, en la que aparece la figura del mural que se encuentra en el recinto ferial. Desde la Delegación de Comercio esperan que los ciudadanos participen de estas actividades y se vuelquen en estas campañas de apoyo al comercio de Bornos y Coto de Bornos. Este sábado 28 de diciembre va a tener lugar la quinta edición de la Bornos Cup en el Estadio de Fútbol Luis Vega. El campeonato comenzará sobre las 10:30 de la mañana y finalizará aproximadamente a las 8 de la tarde. El concejal de Deportes ha recalcado que se trata de un evento de larga duración que atrae año tras año a cantidad de niños y padres. En ello van a participar 16 clubes. Con 16 equipos diferentes, tanto de Benjamín, de categoría Benjamín, como de categoría Alevín. Va a dar comienzo a partir de las 10 de la mañana y transcurrirá aproximadamente hasta las 8 de la tarde.
Para este año se prevé que sean más de 1.000 personas las que asistan a este evento que tanta expectación genera en la Sierra de Cádiz. Es un evento donde se reúnen tanto niños como padres, incluso familiares, en un día de convivencia en el que desde la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Borno os animamos a que vengáis y participéis y paséis un día de convivencia todos juntos. Y el domingo la localidad de Bornos acogerá su quinta carrera benéfica este año a beneficio de los mayores activos. Vuelve a la localidad de Bornos una edición más de su tradicional carrera benéfica que tendrá lugar este próximo domingo 29 de diciembre. En esta nueva edición lo recaudado irá destinado para el colectivo de mayores activos de Bornos y Coto de Bornos. Es una carrera que siempre le damos un beneficio a alguien que creemos que lo necesita y este año hemos decidido que se lo vamos a dar a los mayores activos, tanto de Bornos como de Coto de Bornos, porque creemos que son una parte importante para nuestra localidad. La carrera tendrá lugar en la Plaza de la Calvaria a partir de las 10:30 de la mañana. La distancia del recorrido será de unos 5 kilómetros aproximadamente. Las inscripciones podrán realizarse en Casa Ordóñez desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde o en la Plaza de la Calvaria el mismo día de la competición. La cuota de inscripción será de tan solo 2 euros. Como novedad para este año, los primeros 100 inscritos tendrán camisetas como obsequio. Es un evento donde se reúnen tanto niños como padres, incluso familiares, en un día de convivencia en el que desde la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Borno os animamos a que vengáis y participéis y paséis un día de convivencia todos juntos. Este viernes ha tenido lugar el primer Steampunk Day de Bornos. La Asociación Steampunk de Andalucía, Maquinistas del Tiempo, en colaboración con el Ayuntamiento de Bornos, han celebrado este viernes 27 de diciembre el primer Steampunk Day en la localidad de Bornos. El evento ha tenido lugar en la Casa de Ordóñez a lo largo de todo el día, en el que se han desarrollado un amplio programa a fin de difundir este retrofuturismo que lleva aparejada toda una cultura y un estilo de vida. El steampunk es un movimiento basado en un retrofuturismo inspirado en el siglo XIX, en la época victoriana-eduardiana, y se trata de un retrofuturismo en el que se inspira en un punto pasado donde el futuro fue mejor del que tenemos, digamos. Estamos en la época del vapor y en vez de triunfar los combustibles fósiles, pues triunfa el vapor. Se ha tratado de un evento completamente gratuito que ha contado con una interesante variedad de actividades destinadas a públicos de todas las edades. La programación ha contado a las 4 de la tarde con un taller de títeres articulados al que han estado invitados mayores y pequeños, seguidos de un trepidante duelo de té, el único en el que todos han salido merendados, para cerrar con un taller de minijal de que todos han salido tocados como damas y caballeros victorianos. Para aquellos que no han querido terminar el día demasiado pronto, los organizadores han tenido guardada en la recámara una partida de Tin Lime. Asimismo, a lo largo de todo el día ha habido una exposición permanente steampunk y una ludoteca infantil temática sin monitorizar. La primera teniente alcalde de la localidad ha agradecido a la organización por este evento. Gracias por traernos a Bornos pues esta actividad tan novedosa y creo que es única en Andalucía esta asociación. La localidad de Algar celebrará este 28 de diciembre sus primeras precampanadas. La localidad de Algar celebrará este sábado 28 sus primeras precampanadas. Durante este día la localidad contará con castillos hinchables, talleres navideños, una gran nevada, un DJ speaker y un espectáculo del Grupo Dumaya. Como novedad, en vez de uvas seguidas, se pondrán a disposición de los asistentes chicharrones cada 5 minutos. Además, este evento contará con dos invitados sorpresas, como son la conocida cantante de flamenco de la localidad, Laura Gallego, y el periodista de Canal Sur, también de la localidad, Fernando García. Desde el ayuntamiento invitan a todos los interesados, tanto de dentro como de fuera de la localidad, a que asistan. Pasamos ahora a dar la información meteorológica.
Hola, ¿qué tal? El último fin de semana del año estará marcado por el tiempo estable, ambiente soleado prácticamente en todo el país y temperaturas altas para la época todavía en algunas zonas. En las últimas horas hemos contado, eso sí, con nubes bajas y nieblas matinales en la meseta norte y también en las depresiones de Huesca y de Lleida. Por lo demás, hemos contado con cielos prácticamente despejados esta mañana, tanto en la península como en los archipiélagos. De cara a las próximas horas, vemos en el mapa de superficie cómo seguiremos bajo la influencia anticiclónica, frenando la entrada de nuevos frentes, aunque esta tarde sí que contaremos con viento fuerte en el estrecho, viento de levante con fuerza 8 y también en el Empurdá con fuerza 7, allí tramuntana, con olas de 2 a 3 metros. Esta tarde, por lo demás, contaremos con ambiente soleado, tiempo muy estable, aunque con algunas nieblas persistentes todavía en puntos de la meseta norte y también del interior de Cataluña. De cara a la jornada de mañana, amaneceremos de nuevo con brumas y bancos de niebla en amplias zonas de la península, también en Ceuta y en Melilla, pero por lo demás, como vemos, seguiremos con ambiente soleado. En el archipiélago canario contaremos con cielos prácticamente despejados, aunque con presencia de calimas. Ya de cara a la tarde vemos cómo esas nieblas se irán disipando, contaremos con cielos prácticamente despejados y también ambiente soleado. En cuanto a las temperaturas, como decíamos, seguirán altas para la época en algunas zonas, sobre todo en la vertiente atlántica y también en Canarias, y subirán las temperaturas este sábado en puntos del noroeste peninsular. Alcanzaremos este sábado los 13 grados de máxima en Madrid, 15 en Soria o en el norte 15 también en Oviedo o 16 en Bilbao. Temperaturas suaves también en el sur peninsular con 21 grados de máxima en Huelva, 19 en Málaga, también en Almería o 18 en Murcia. En cuanto a las temperaturas mínimas, sí que contaremos con mañanas frías, con 3 grados bajo cero en Palencia, 1 bajo cero en Valladolid o menos 2 también en Teruel. Nosotros lo dejamos aquí, pero como siempre, si necesitan más información la pueden consultar en nuestra página web. Hacemos repaso ahora de los titulares de esta jornada. La quinta carrera benéfica de Bornos tendrá lugar este domingo 29 de diciembre. Este año el beneficio irá destinado a los mayores activos de Bornos y Coto de Bornos, ya que desde la Delegación de Deportes recalcan que son un colectivo importante y destacable dentro de la localidad. Bornos acogerá una edición más del Campeonato de Fútbol Bornos Cup. Con esta son 5 ediciones las que se lleva realizando este evento que atrae tanto a padres como a niños. Este año serán 16 clubes con 16 equipos los que participarán de esta actividad. La localidad bornicha también ha celebrado hoy su primer Steam Punk Day, que ha reunido en Bornos a los amantes de la ciencia ficción victoriana en una jornada divulgativa que ha estado abierta a todos los públicos. El evento ha sido totalmente gratuito y ha contado con una amplia variedad de actividades. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buen fin de semana.